El Departamento de Asuntos del Consumidor aprobó un pedido del Departamento de Agricultura para aumentar el precio del café, aumento que pagarán los consumidores. Integrantes de la industria del café señalan que el aumento aprobado por el DACO afecta totalmente al consumidor y a quien beneficia es al Departamento de Agricultura. Se trata de un aumento en el precio de Almud y el Quintal, el primero desde el 2015. De acuerdo con el anuncio de la agencia, tendrá una duración de 12 meses y establece que el precio mínimo al agricultor por café uva maduro será de $18, mientras el café importado semitostado que se vende a través de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias se fijará en $375, precio que antes estaba en $322 por quintal, y que presenta un aumento de 16.5% y 256 por quintal de robusta, que antes se encontraba a 230, lo que representa un aumento de 11.3%. Entre tanto, el precio para beneficiadores por pergamino primera base será de $488. El segundo base estará en $347 y el robusta subirá a $294. El beneficiado seco llegará a 500, el de segunda a 359 y el de robusta a 306. La Fiscalía de Ponce presentó cargos contra Manuel Torres Cordero por hacerse pasar por veterinario y cometer actos constitutivos de maltrato de animales contra las tres mascotas de Natacha Caraballo Torres, quien contrató sus servicios bajo engaño. Caraballo Torres denunció que el hombre le provocó el fallecimiento a una de sus gatas y daños severos a otras dos, tras realizarle una cirugía de esterilización el pasado 11 de enero en el barrio Río Chiquito, en Ponce. La mujer le pagó $180 al hombre, quien le expresó que era veterinario y tenía una clínica en Calley. Al observar el estado grave en que se encontraban sus mascotas, Caraballo Torres las llevó a un hospital veterinario donde le brindaron atención médica. Fue el veterinario del hospital quien le informó el fallecimiento de una de las felinas, como consecuencia de la intervención que le realizó el imputado. Posteriormente, el Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico emitió una certificación en la que acreditó que el hombre no es un médico veterinario autorizado a ejercer la práctica de la profesión en Puerto Rico. La jueza del Tribunal de Ponce encontró causa para arresto y le fijó una fianza de $6,000, la cual prestó. Las autoridades arrestaron en la noche del viernes a Joselito Sánchez González, de 49 años, quien figuraba en la lista de los 10 más buscados en el área policíaca de Bayamón. El sujeto fue arrestado en el sector La Pra del barrio Pájaros, en Toa Baja, luego de un plan de trabajo y confidencias recibidas que fueron confirmadas por la división. Contra el arrestado pesaba una fianza de $75,000 por cargos de ley 54. Supuestamente, el 30 de noviembre de 2022 en Bayamón golpeó con las manos a su pareja consensual. El agente Reinaldo Aponte realizó el arresto y el agente John Anabel diligenciaron la orden de arresto en el Tribunal de Ponce. Uno de los hombres más buscados, identificado como Jonathan Santiago Viñales, fue arrestado en la avenida William John en horas de la noche de ayer en Río Piedras. Santiago Viñales era buscado por ley de armas y sustancias controladas. Supuestamente es tarjeta de interés por ultimar a una persona. Contra el hombre pesaba una fianza de $30,000. En la madrugada de hoy se reportó un incidente en la calle Surana, intersección con la calle Estornino, de la urbanización Country Club en San Juan. Según se informó, un incidente mediante el sistema de detección de disparos alertó a la policía sobre disparos en el lugar, y al llegar a los agentes localizaron en el pavimento el cuerpo de un hombre con heridas de bala. Al momento, el hombre no fue identificado y se investiga el móvil de los hechos. Este fue descrito como de tez blanca, 5'6 de estatura, 140 libras de peso y 25 a 35 años de edad. La policía informó sobre el fallecimiento de un hombre reportado en la carretera número 311 del barrio Cerrillos, en Cabo Rojo. Según la información preliminar, el cuerpo baleado fue hallado bajo unos escombros. Al momento, el occiso no ha sido identificado. Agentes de Ponce realizaron una investigación que culminó en la erradicación de cargos por escalamiento contra Kennedy Quiñones Torres, apodado Chuco, y vecino de Ponce. Según la investigación, el 8 de enero a las 11 de la mañana en la urbanización Villa del Monte Verde, en Ponce, Chuco, de 39 años, supuestamente forzó la puerta de cristal del cuarto dormitorio de una residencia y obtuvo acceso al interior.
Una vez ahí, se apropió de una máquina de estilismo, una sortija de oro y 75 relojes de diferentes marcas. La propiedad fue valorada en $20,500. La prueba se llevó ante el juez, el cual determinó causa en todos los cargos presentados y fijó una fianza global de $75,000, la cual Chuco no prestó, siendo ingresado en la cárcel de Ponce. Un hombre recibió una golpiza por estacionamiento en Santa Isabel. Según las autoridades, mientras el hombre se encontraba realizando una inspección a un trabajo de sellado de techo que iba a realizar en el lugar, sostuvo una discusión con un hombre por el lugar donde este se había estacionado. El perjudicado indicó que acto seguido el hombre lo golpeó. El hombre recibió atención médica en un hospital de Salinas, donde le diagnosticaron múltiples traumas en el rostro y 4 costillas fracturadas. Un niño de 10 años resultó herido de bala en un incidente ocurrido en la noche del viernes en la calle Tito Enríquez en el municipio de Florida. Según las autoridades, José González Colón, de 22 años, se disponía a guardar su arma de fuego en una caja fuerte, pero la disparó accidentalmente y su hermano resultó con una herida de bala en el glúteo derecho. González Colón posee licencia de armas. El menor fue atendido por paramédicos de emergencia médica municipal, quienes lo transportaron a una institución hospitalaria en Manatí. El niño se encuentra estable.